Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Verbisky. Buen día, Marce. El artículo principal del Cohete a la Luna Radio de hoy se llama Cuesta Abajo y tiene un GIF, una animación, a partir de un diseño de Alejandro Ross. La animación es de Silvia Canosa, que es muy simpático y que tiene que ver con un esquiador, pero que esquía por encima de qué, Horacio. Encima de la cabeza de Donald Trump. De ese peinado tan y termina inconfundible. Y termina despeñándose. Y la nota se titula Cuesta Abajo. Esto tiene que ver con la renuncia a su candidatura para la reelección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dejó, digamos, como relevo a la actual vicepresidenta Kamala Harris, y los primeros sondeos posteriores a la novedad mostraron un virtual empate entre Harris y el expresidente Donald Trump. Por supuesto, las encuestas, hay una gran variabilidad, la elección va a ser en noviembre, para noviembre falta todavía más que los 4 meses que marca el calendario, digo, en tiempos políticos, esos 4 meses en el mundo de hoy, es una eternidad, y son muy variables las encuestas, pero desde hacía meses el candidato republicano se imponía sobre el candidato demócrata, tanto en la suma del voto popular cuanto en los estados en disputa que formará la mayoría en el colegio electoral, porque en Estados Unidos la elección es indirecta, más directa, claro, como era antes en la Argentina. Esos estados son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvania y Wisconsin. A principios de este mes, una encuesta en general muy respetada, que realizan en forma conjunta el New York Times y Siena College, daba una ventaja para Trump de 6 puntos. 6 puntos en una encuesta a 4 meses de elección es mucho. En cambio, una vez que se anunció la candidatura de Harris, esa diferencia se redujo a 1 punto, que está dentro del margen de lo que se denomina el error técnico. Ahora, la pregunta que yo me hago y que sugiero que nos hagamos todos es: ¿cómo afectaría esta novedad a la Argentina y a su gobierno? Digo, porque nos importa lo que pase en Estados Unidos, pero más nos importa lo que pase en la Argentina. Ha habido, digamos, una vez que quedó en evidencia la avanzada senilidad del presidente en el debate que hizo con Trump, donde se mostró vacilante, confuso, con la voz quebrada, no terminaba las frases. Y que, digo, que no despejó tampoco en sus sucesivas apariciones, ¿no? No, al contrario. No, incluso le hicieron una pregunta sobre un tema en el cual Trump es débil, que es el tema del aborto. Porque Trump ha estado en contra del aborto y hay una mayoría en la población de Estados Unidos que está a favor del aborto. Y Biden se fue por las ramas y terminó hablando de cualquier otra cosa, y no de eso, que era un punto fuerte. Bueno, a partir de ese debate hubo una serie de pronunciamientos que dejaron en claro que ni siquiera los partidarios más decididos creían en la eventualidad de una victoria de Biden. E incluso en los análisis que se realizaban, desaparecieron los temores acerca de las consecuencias de un segundo mandato de Biden. Porque antes se decía, bueno, sí, ahora tiene 82 años, 81,
Pero bueno, el problema es que dentro de 4 años va a tener, che, ¿cómo va a ser más adelante? Bueno, eso desapareció porque ya nadie consideraba posible ese mandato. Entonces, ese aspecto desapareció. Y esto incluye a las figuras principales del establishment demócrata, incluyendo al expresidente Barack Obama y a quienes ponen la guita para la campaña, los donantes. Bueno, la síntesis con la que Biden fundamentó por qué no aspiraría a la reelección, en pocas palabras, es: me gusta el cargo. Incluso hizo una referencia al escritorio del que hablaba, en el llamado despacho oval, pero más la democracia. Y como la democracia está en peligro, le dejo la posta a Kamala Harris. Bueno, hubo panegíricos a la vocación de servicio del presidente, a su desprendimiento personal, pero esas cosas llegaron al mismo tiempo que las dudas republicanas acerca de su capacidad para cubrir el semestre que aún falta. Es decir, se invirtió la fórmula. Antes la preocupación era por lo que viene, ahora es por lo que falta. ¿Cómo llega enero? ¿Cómo llega enero? Y es probable que las presiones arrecien para forzar su alfonsinamiento. Pero la novedad es que ahora es posible discutir el deterioro que también muestra Trump. Sí, lo dejó completamente en offside en ese tema, ¿no? Ahora. Y claro, porque el principal ariete que usaba Trump ahora era la edad de Biden, que no es tanto más grande que él, y ahora, digamos, el vejete claramente es él, ¿no? Digo, si y sí, le lleva casi 20 años a Harris, el viejo es él, efectivamente. La decisión para Biden no fue fácil, porque si se hace una evaluación objetiva de su gestión presidencial, el saldo económico y social es favorable, en condiciones objetivas de extrema dificultad, y que Biden superó pronósticos y vaticinios. Una cosa que se plantea mucho y que ha sido muy elogiada es lo que llama el aterrizaje suave de la economía. Es decir, bueno, en el medio hubo la pandemia, con la pandemia un crecimiento de la inflación, y Biden logró una cosa que nadie creía que fuera posible, que es reducir la inflación y al mismo tiempo no provocar una recesión con desempleo, con despido de trabajadores. Ahora, esto es porque, digamos, en Estados Unidos lo que se toma en cuenta son las cuestiones fundamentales de la economía y no las de la política internacional, que son las que le interesan al resto del mundo. Claro. Y en ese plano, la verdad es que Biden no está mejor que Trump, no estaba mejor que Trump, digamos. Biden ha hecho, por no decir francamente lo contrario, y sí, porque, digamos, ha lanzado guerras y ha fracasado en esas guerras. Su retiro de Afganistán fue vergonzoso, la forma en que ocurrió. Fue comparado, con cierta razón, con lo que fue la evacuación de Hanoi en Vietnam hace medio siglo, con aquel helicóptero que se iba del techo mientras la gente trataba de agarrarse a la escalerilla desesperadamente. Ahora, aquí en la Argentina, en el presidente Javier Milei fue muy explícito en su adhesión a las políticas de Estados Unidos, y lo dijo cualquiera sea el partido de gobierno, lo dijo explícitamente: nosotros adherimos a las políticas de Estados Unidos, gobierne quien gobierne allí. Ahora, a pesar de eso, las preferencias de Milei son muy evidentes por Trump, con el que tiene además una afinidad personal. En algún sentido son parecidos.
no las políticas, que son muy distintas, porque el llamado populismo norteamericano de Biden, de Trump, es absolutamente nacionalista, es industrialista, es proteccionista, le preocupa todo el tiempo la inversión, los laburantes, los, en cambio de Milei, bueno, está en una nube de pedos donde nada de lo que importa aparentemente le importa y los resultados son catastróficos. Trump y Milei, ¿qué tienen en común? Bueno, el desprecio y la vituperación por los respectivos sistemas políticos y la tendencia al insulto y a la acusación ligera de comunista a cualquiera que disienta con alguna de sus posiciones. Hay una diferencia de todos modos, y es que en la Argentina esto se ha expresado en un plano verbal hasta ahora, verbal y de las redes antisociales. Milei lo llama enano soviético a Kicillof, digo, acusa de comunista incluso al Fondo Monetario Internacional. Pero en Estados Unidos esto pasó a la acción, es decir, en enero del año 21 hubo una tentativa de asalto al poder por la fuerza, es decir, una horda tomó el Congreso para rechazar el fracaso de Trump en su intento de reelección. Y las imágenes de esa invasión de la horda al Capitolio son imborrables, son imágenes que se van a repetir durante siglos mientras exista Estados Unidos y existen los medios de reproducción de imágenes. Ahora, este episodio, digo, no es que Trump está loco y entonces hizo... Hay fuerzas sociales en las que esto tiene arraigo. Porque de otro modo no se explicaría que 3 años y medio después no haya habido ninguna sanción institucional que castigara este episodio. Esto indica que esto tiene raíces sociales en Estados Unidos. A pesar de que ha habido pruebas abundantes en procesos políticos y judiciales en distintos lugares del país sobre la preparación de un golpe de Estado. Peor, es peor todavía, porque las decisiones que las legislaturas y los jurados adoptaron en contra de Trump fortalecieron su maquinaria electoral. Por ejemplo, la imagen de prontuario de Trump, la foto que le tomaron en uno de los juicios con cara de malo, haciendo un gesto de desagrado, digamos, se suponía que eso, digamos, para un candidato presidencial era veneno, un candidato presidencial procesado, que le pintan los dedos, que le sacan la foto. No. Se replicó en remeras, en tazas de café, recaudó más guita con eso. Vendían las remeras con la foto. Eso también está indicando que hay un arraigo social. Y tampoco lo han afectado los otros procesos, digo, porque uno es este proceso político, pero ha habido otros procesos por el soborno a una actriz porno para comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial cuando él estaba recién casado con Melania. Y creo que ella estaba embarazada incluso en ese momento. O por la posesión ilegal en su residencia privada de documentos oficiales. El tipo se llevó parte del archivo y en el baño lo tenía, en el baño. Necesitaba lectura. Claro, digo, lectura o algo peor, digamos. O algo con que limpiarse, digo. O algo peor. Bueno, la mayoría automática... Trump consiguió una cosa insólita.
en apenas 4 años, en apenas un mandato, logró crear una mayoría de 2-1 en la Corte Suprema de Justicia. Esto es insólito, que un presidente de un solo mandato designe a 3 miembros de la Corte Suprema, no tiene precedentes. En parte tiene que ver con la suerte que tuvo, de que se murieron en el momento que él tenía los votos para nombrar los sucesores, y en parte por la torpeza de los demócratas. Por ejemplo, había una jueza muy querida, liberal, progresista, llamada Ruth Bader Ginsburg, que estaba enferma, tenía un cáncer, y entonces, bueno, todo el mundo le planteó, bueno, Ruth, renuncia ahora y dale a Obama, cuando era todavía presidente, la posibilidad de nombrar otra jueza de las mismas características. Pero Ruth se quedó hasta que murió. Y cuando murió, la designación no la hizo Obama, sino Trump. Es decir, hubo además esas torpezas allí. Bueno, esa mayoría automática de la Corte Suprema le aseguró a Trump la impunidad para los delitos que pudiera haber cometido en ejercicio del Poder Ejecutivo. Esto yo lo vinculo con un recuerdo personal que tengo. En noviembre del año 98, si no me equivoco, 99, fue el juicio de extradición de Pinochet en Londres, en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, que no son jueces sino senadores. Se llaman los Law Lords, es decir, los Lords judiciales, ¿no? Y allí yo estuve en un par de audiencias de ese juicio, y la defensa de Pinochet formuló una teoría sobre la inmunidad del presidente por los actos cometidos en ejercicio del cargo. Digo, en derecho se puede argumentar cualquier cosa y todo es discutible. Ahora, el ejemplo que dio la defensa de Pinochet fue tremendo. Era en el momento de la guerra en los Balcanes, en las cuales se estaba viendo en televisión en color los campos de concentración con los cadáveres vivientes detrás de los alambres de púa en los Balcanes. Y era 98, porque venía el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y había mucha agitación sobre el tema, porque estaban ocurriendo cosas que se pensaba hasta ese momento que no podían volver a ocurrir en el mundo. Y la defensa de Pinochet dijo, yo creí que había entendido mal, porque hablaban en inglés, no tenía subtítulos, por supuesto, y le pregunté a un inglés que estaba al lado mío para confirmar que había oído bien, porque era tan atroz lo que dijeron que no lo podía creer. ¿Qué es lo que dijeron? Dijeron que si Hitler hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, podría venir a tomar el té a Harrods en Londres sin que pudieran hacerle nada. Yo cuando escuché eso dije, ya está, lo condenaron, listo. Esa defensa es inadmisible en el mundo, aún en ese mundo podrido del 98, era inadmisible. Bueno, efectivamente, los lo condenaron. Después el juicio se anuló porque uno de los jueces había aportado guita a Amnesty Internacional, cosa que es absurdo que por eso impugnen a un juez. Se hizo el juicio de nuevo lo condenaron a Pinochet, decidieron enviarlo a España para que lo juzgara el juez Garzón, y después vino la componenda política. El gobierno laborista de Jack Straw negoció
con el gobierno de la Concertación de Chile, y en vez de mandárselo a Garzón a España, se lo mandaron a Chile para que lo juzguen en Chile. Y ahí se produjo ese episodio donde Pinochet llega como un viejito tembloroso con un bastón, y en cuanto pisa el suelo chileno tira el bastón al diablo y se muestra con absoluto vigor si habían inventado un problema de salud que no tenían, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, esa defensa de Pinochet, inadmisible en 1998, es la doctrina oficial de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Vos te acordás, Marcelo, la frase que había dicho Trump una vez, que todo el mundo se escandalizó? Que si mataba a alguien en la Quinta Avenida en ese momento no le iba a pasar nada. Exacto, dijo, si me pongo a disparar, a matar gente en la Quinta Avenida no me pasa nada. Tenía razón. Tenía razón, tenía razón. Por supuesto, los abogados van a discutir si matar gente en la Quinta Avenida es una tarea propia del ejercicio del cargo o no. Los abogados discuten todo, para eso están. Pero los resultados ya sabemos cuáles son. Ahora, esa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que le garantiza la inmunidad a Trump, yo creo que se va a replicar en otros países del mundo en beneficio de autócratas reacios a la rendición de cuentas. Uno se puede imaginar muchos gobernantes de distintos países del mundo, en América Latina, en África, en Israel, que van a tratar de replicar esa teoría para protegerse. Ahora, bueno, Harris ya tiene asegurados los votos de los delegados que van a decidir su candidatura en la Convención Demócrata, pero todavía falta que anuncie quién la va a acompañar como vice en la fórmula. Este no es un dato menor, porque tuvo un gran impacto la designación del candidato a vice de Trump, que se llama J.D. Vance. J.D. en inglés, J.D. son las iniciales. No se llama Juan Domingo. No, precisamente. No se llama Juan Domingo. Este muchacho es un muchacho muy joven, tiene menos de 40 años. Creo que tiene 38, 39 años recién. Escribió un libro que se llama Elegía Campesina, y sobre ese libro se hizo una película. Yo vi la película, no es buena la película, no es buena, pero es impresionante de todos modos, porque muestra, digamos, lo que fue la vida de la clase media blanca en descenso en las zonas desindustrializadas de Estados Unidos durante el auge de la globalización. Y ese es un activo de Trump muy fuerte. Y la autobiografía de J.D. insiste mucho en todo eso. Es muy sensacionalista porque la madre de él es choborra, se droga, y muestran la lucha de ella para dejar la droga, y finalmente deja la droga, y la lucha de él para poder estudiar en una buena universidad, y cómo consigue una beca y se recibe en Harvard y trabaja en una gran empresa y gana bueno, lo que ellos llaman el sueño americano, the American Dream, a pesar de todas las dificultades. Ahora, en este momento, digamos, el Comité Nacional del Partido Republicano está inundando los tribunales de todo Estados Unidos con demandas para eliminar inscriptos en los padrones, con el argumento de que han muerto o se han mudado. La mayoría de esas cosas son rechazadas, porque no tienen asidero, no es cierto. Pero igual siembran la desconfianza y preparan el terreno para cosas peores.
Es que eso es lo que está pasando en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Ahora, esa historia de JD, como lo llama todo el mundo, tiene eco en una investigación de la Universidad de Harvard que suministra una lectura de alguna manera racional al atractivo de Trump sobre la clase trabajadora blanca, porque la movilidad social de esa clase trabajadora blanca se redujo en las últimas dos generaciones, mientras la movilidad de las personas de color creció. Ni una decreció mucho, ni la otra creció mucho. Pero, después de analizar los registros censales y fiscales de 57 millones de chicos, esta investigación concluyó que los negros siguen ganando menos que los blancos. No es que ahora los negros ganan más. Y la brecha entre unos y otros sigue siendo grande. Pero los estadounidenses negros que nacieron pobres han ganado un poco de terreno. Aproximadamente mejoraron un 7%. Mientras que los blancos pobres han perdido aproximadamente un 40%, un 4%. Bueno, en la semana pasada el New York Times publicó una nota donde menciona un trabajo que después de la victoria de Trump en el año 16 publicó la socióloga Arlie Hochschild en su libro Strangers in Their Own Land, que es decir, extraños en su propia tierra. Y ahí dice que la clase trabajadora blanca de los estados republicanos veía el sueño americano como una cola hacia la prosperidad. Pero en las últimas décadas, gracias a la globalización y otros cambios, la cola dejó de moverse y otros grupos pasaron a ocupar el primer lugar. Los trabajadores blancos tienden a atribuir esa mengua al avance de los estadounidenses negros. Ahora, el estudio no encontró cambios sustanciales en otros grupos étnicos y además, y este es un dato, un flor de dato, constató que los blancos de altos ingresos, no los trabajadores pobres, sino los blancos de altos ingresos, son quienes avanzaron más rápido en la cola. Es decir, que los que están jodidos son los trabajadores blancos. No son los trabajadores blancos, ¿o sí? Básicamente, los trabajadores negros siguen jodidos, pero mejoraron un poquito en las últimas dos generaciones. En cambio, los blancos se hundieron. Y perdieron esa idea de que ellos eran los llamados a lograr... Ahora, JD es la excepción. Es el que lo logra a pesar de todo este retroceso. Y de ahí que Trump lo apoye. Lo apoyó en su elección en el 21 como senador. Y lo eligió ahora como candidato a vicepresidente. Bueno, Trump capitalizó todo ese sentimiento con una retórica que el diario de Nueva York caracteriza como incendiaria y a veces racista, al mismo tiempo que atacaba a las élites blancas, de las que por supuesto forma parte. Esa analogía de la cola es atractiva, pero es engañosa, porque no estamos en un juego de suma cero. No es que lo que unos ganan, los otros lo pierden. Y el estudio de Harvard lo prueba fuera de toda duda, porque en los lugares donde más mejoraron los negros, menos cayeron los blancos. De modo que no es suma cero. Ahora, tanto en Estados Unidos como en la Argentina, digamos, como bien saben todos los que observan las dinámicas sociales en los empobrecidos conurbanos
argentinos, el chivo expiatorio más visible para las dificultades que uno tiene es el vecino que recibe un plan, y no la fuerza del mercado que empobrecieron a unos y a otros. Esta es la lógica que vivimos en la Argentina, la vemos todos los días. Ah, yo me rompo el culo trabajando todo el día, y este otro que es un vago, y esta otra que tienen un plan. Así como el discurso predominante en Europa es contra los inmigrantes, ¿no? O sea, los que se quedan con los laburos y con todo eso. Digamos, siempre hay alguien a quien se necesita demonizar, obviamente, para capitalizar ese resentimiento. Y no solo en Europa, en Estados Unidos también. La semana pasada hay una nota también en el New York Times de Paul Krugman, del Premio Nobel de Economía, que justamente cuestiona la idea de que los inmigrantes están quitando empleos y lugares a los propios, ¿no? Ahora, digamos, estos prejuicios, estos círculos viciosos se refuerzan a sí mismos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los legisladores del Partido Demócrata, ante esta situación, han acudido a programas de ayuda a los grupos minoritarios, y esto refuerza el círculo vicioso. Claro, justifica el prejuicio. Bueno, la elección de noviembre en Estados Unidos va a girar también sobre cuestiones culturales que aquí no son tan fáciles de entender. Por ejemplo, en cuanto se anunció la candidatura de Kamala Harris, la horda de tuiteros republicanos la bautizó Mamala en vez de Kamala. Es una mamá mala. ¿Cuál es el pecado capital de Kamala Harris? Bueno, lo señaló nada menos que J.D. en una entrevista con la cadena Fox News, y lo hizo de la forma más despectiva posible. Dijo: es una pena que el país esté gobernado por una de esas señoras enamoradas de los gatos y hijos que no son felices en su vida por las decisiones que tomaron y que quieren que el resto del país también sea infeliz. Mirá qué lectura, qué psicologista trucha. Y hay una expresión en Estados Unidos para ese personaje, que es la cat lady, la señora de los gatos. Bueno, Kamala Harris no tiene hijos biológicos, eso es cierto, pero ha criado dos hijos de su esposo, que por supuesto inmediatamente dijo que es una madre amorosa, que los cuida muchísimo. Ahora, ¿por qué JD la ataca de esta manera? Bueno, porque él basa su campaña en apelaciones a favor de la natalidad. Esto tiene que ver con una teoría que tiene un gran arraigo en Estados Unidos, pero también en Europa, que es la teoría del gran reemplazo. La teoría del gran reemplazo dice que hay una conspiración mundial para reemplazar a los blancos cristianos por oscuros musulmanes. Bueno, recordemos también, digo, la semana pasada lo mencionabas, a partir del tema futbolístico, digo, toda esta polémica del hecho de las elecciones de los países europeos, que de repente, claro, es parte del gran reemplazo. Claro. Sí. Ahora, el tema no es nuevo, pero ha logrado un nivel de centralidad que no había tenido antes. Por ejemplo, en mis investigaciones sobre la historia política de la Iglesia Católica, yo descubrí una frase pronunciada hace 60 años por Charles de Gaulle en Francia. De Gaulle había nacido en un pueblo francés que se llama Colombey de Des Églises, que quiere decir Colombey de las dos iglesias. Y de Gaulle dijo
que él quería que su pueblo siguiera siendo Colombey de las dos iglesias y no Colombey de las dos mezquitas. Es decir, ya hace 60 años, un líder reaccionario, culturalmente reaccionario, aunque políticamente discutible eso, como De Gaulle, había planteado el tema. Pero el tema ahora es un tema que tiene una enorme centralidad. Y J.D. incluso ha elogiado un programa que aplicó en Hungría el gobernante de ultraderecha Víctor Orbán, que ofrece créditos al matrimonio y a la reproducción, que hasta alivian y hasta convierten en subsidios los créditos según la fertilidad de la pareja. Si una pareja tiene dos hijos, le perdonan un tercio del préstamo. Y te dan un palo, pero si tenés dos hijos, te perdonan 300 lucas. Si tenés tres hijos, desaparece toda obligación y te quedás con el palo sin devolver nada. Y Vance, JD, se propuso replicar ese programa en Estados Unidos. Lo de Orbán es interesante, es llamativo, porque como destacan los foros libertarios internacionales, con estas políticas ha logrado resultados demográficos que van a contramano de lo que ocurre en la mayoría de las democracias occidentales. Desde 2011, cuando empezó esta política, en Hungría crecieron un 0,42% los nacimientos, se incrementaron en un 1,12% los matrimonios, las bodas, y se redujeron un 3% los divorcios. Ahora, vos te imaginás que transponer una política de Hungría a Estados Unidos no puede ser lineal. Son sociedades radicalmente distintas. Y uno de los problemas que tiene JD en ese sentido es que la cat lady más notoria de Estados Unidos no es Kamala Harris ni Mamala Harris, sino ¿quién? Taylor Swift. Taylor Swift, nada menos, que tampoco tiene hijos y en cambio tiene tres gatos, y cuyas admiradoras se han volcado a la campaña en contra de Trump y de su vice. Y realmente las Swifties son adversarias temibles. Muy militantes. Muy militantes, muy fanáticas. Tenemos en la página un video de Taylor Swift con los gatos, muy simpático, muy divertido. No te vamos a pasar el audio porque... pero mirarlo en la página, pues, muy lindo. Ahora, volvamos a lo nuestro. ¿Por qué nos importa todo esto que ocurre en Estados Unidos? Bueno, porque el gobierno de los hermanos Milei cree que el resultado electoral de noviembre en Estados Unidos tiene incidencia importante sobre la Argentina. Bueno, ¿te acordás que Milei participó en forma descarada en un acto de campaña de Trump? Y esto no favoreció su relación con el gobierno de Biden. Ahora, estas cuestiones de tipo personal no siempre prevalecen sobre los intereses económicos, cosa que ya vimos en la década pasada. ¿Te acordás, Marcelo, que en octubre del año 15, es decir, en pleno proceso electoral de la Argentina, entre las dos vueltas de la elección en la Argentina y a menos de un mes de la elección en Estados Unidos, Macri le dio un reportaje de Viviana Canosa? Y viste que Viviana Canosa los bebotea a los políticos, y Macri entró en el juego, se relajó y empezó a decir pavadas. Y dijo que Trump estaba totalmente chiflado
que Trump era un exhibicionista, que su reality show en televisión era ridículo y que su extremismo le impediría vencer a Hillary Clinton. Y sí, se jugó con todo a la derrota de Trump. Además, le estaban preguntando por su relación con Trump porque tenían una vieja relación amistosa, pues habían tenido negocios conjuntos cuando Macri tenía 20 y pico de años. Que no habían terminado muy bien, ¿no? No, porque Trump los cagó a los Macri, se quedó con el negocio. Bueno, a pesar de esta imprudencia absoluta de Macri, en 2018 Trump dispuso que el Fondo Monetario le otorgara a Macri el mayor préstamo concedido en sus 7 décadas de existencia, muy por encima de las relaciones técnicas que le marca su estatuto, y sin que la Argentina cumpliera con los mínimos requisitos formales de su propia legislación interna. Es decir, violó el estatuto del fondo, violó su propia legislación interna, y Macri, siempre largo de lengua, en una entrevista con Marcelo Longobardi en CNN, se jactó de que Trump había intervenido personalmente como una forma de apoyo político en favor de su reelección. Y esto lo confirmó en un encuentro que tuvo en Chile y que trascendió un audio, quien había sido el representante de Trump en el Fondo Monetario Internacional en ese momento, que era el cubano norteamericano Mauricio Claver Carone. Ahora, está instalado, lo ha dicho Cristina y lo repite todo el mundo, que el préstamo descomunal de Trump del Fondo Monetario a Macri fue el apoyo de Trump para la reelección. Es cierto, pero es una verdad a medias. Yo creo que sí, que Macri era el preferido, sin duda. Ahora, tiene otro sentido el préstamo también, y es que gane quien gane, ganara quien ganara esas elecciones de 2019, la Argentina iba a quedar sometida a la voluntad del sistema financiero internacional. Cuando te cuelgan esa rueda de molino al cuello, da lo mismo. Sea quien sea que gobierna, está jodido igual. Da lo mismo quién sos. Y bueno, de hecho, durante la presidencia del doctor Fernández, esa, digamos, la impagabilidad del crédito forzó una renegociación de la cual surgieron las revisiones trimestrales obligatorias, en cada una de las cuales el auditor externo que cogobierna amplía sus exigencias. Y esto ocurre pocos años después de que Kirchner haya liberado a la Argentina de la tutela del fondo, al acordar junto con Lula en Brasil que ambos países iban a cancelar totalmente la deuda que tenían con el fondo, que en ese momento para la Argentina era de 10.000 millones de dólares, y se iban a liberar de esa supervisión. Ahora, no ha habido gobierno que no haya denunciado estos condicionamientos del fondo, y el último fue Milei durante su última descarga neura, furioso contra el Fondo Monetario, contra esos comunistas. sí, pues es que digresión, peligro de digresión. Hace muchísimos años yo estuve en Cuba y en ese momento funcionaban unas cosas que eran tribunales barriales para resolver cuestiones entre vecinos. Y en uno de esos juicios tenía que hablar un funcionario, y
el funcionario no fue. Y entonces le tocó hacer un discursito a un vecino representativo. Lo que se estaba discutiendo ahí en el juicio, estaba discutiendo, era un vecino que le había pegado con un palo y había roto los vidrios de la casa de otro. Ahí, bueno, en el juicio es el vecino damnificado hizo un discurso muy ideológico que no tenía nada que ver y terminó diciendo, y los vidrios hay que pagarlo. Bueno, al no venir el funcionario que tenía que presidir esa sesión, habla un vecino calificado y dice, porque le damos 3 comidas por día a los chicos, dicen que somos comunistas. Porque tenemos una asistencia médica, dicen que somos comunistas. Y va enumerando y finalmente dice, comunistas son ellos que tiran bombas en Vietnam. Bueno, Milei hace algo parecido. Sí, claro. El Fondo Monetario es comunista. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tanto enojan a Milei? Bueno, una es que desmejoró el fondo las perspectivas de caída económica de la Argentina. A principio de año había vaticinado una caída del 2,8% y ahora la amplió a una caída del 3,5% de la economía. Y en la octava revisión del acuerdo vigente reclamó lo que llama mayor calidad del ajuste fiscal. Esto quiere decir más bisturí que motosierra. Y cambios en la política monetaria y cambiaria, es decir, una nueva devaluación del peso. Bueno, Milei se enfureció y dijo que cumplimos con todo y están todo el día poniendo peros. Bueno, esas críticas al fondo, digamos, esa acusación al fondo de comunista, aquí suenan extravagantes. En Estados Unidos no, porque dentro de la polarización que hay en Estados Unidos, el Partido Demócrata, el partido de Biden y de Kamala Harris, apoya las políticas del Fondo Monetario, la globalización, la financiarización. En cambio, los sectores más duros de los republicanos cuestionan, la derecha populista de Estados Unidos cuestiona lo que llama el Estado profundo que gobernaría la globalización. De modo que esta extravagancia de Milei no es tan extravagante. No, por eso, está en contra de lo que para ellos vendría a ser la casta, digamos, solo que la casta sería el Estado profundo. Exacto, exacto. Bueno, ahora, Milei hizo esta confesión tan sincera de sus sentimientos, furioso, tan furioso que el que lo paraba y le decía, pero pensá bien lo que está diciendo, tenés cuidado con lo que está diciendo, era Fantino. pará. Bueno, Milei se mandó de esa manera, pero Caputo trató de enmendar esta confesión de debilidad, porque en definitiva protestar de esa manera contra el fondo lo que muestra es lo débil que estás. Y durante su permanencia en Brasil para el encuentro de ministros de finanzas del G20, aparte, digamos, de las actividades del encuentro, se centró en las entrevistas personales con funcionarios y banqueros que puedan aportar la liquidez que el gobierno busca con desesperación. El jueves se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. No hubo comunicado oficial, sino un par de tweets. El de Georgieva,
es totalmente formal. Dice que la reunión fue constructiva, siempre las reuniones son constructivas. Considero sólido el desempeño de la Argentina contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo a las personas vulnerables. Wow. Y le metió un estilete que es el respaldo del fondo a los esfuerzos del gobierno para dar vuelta a la economía en beneficio de los argentinos. Es decir, que por ahora no ocurre. Es decir, es una tarea pendiente, no un logro. Ahora, la respuesta de Caputo fue absolutamente desmesurada. Gracias, Cristalina, por el apoyo del Fondo Monetario. Apoyo que no saben qué se manifiesta. La mejor jefa del organismo de la historia. ¿Cómo se ha mileinizado Caputo, ¿no? Digo, la grandiosidad, todo lo mejor, lo más grande. Es fantástico, es fantástico. Ahora, él es el mejor ministro de la historia, según Milei, y le tira las mismas flores a la principal burócrata del fondo. Pero lo que no hace es explicitar en qué consistiría el apoyo que agradece y que no se ve por ningún lado. Hay una foto oficial que fue muy, 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 muy comentada de Caputo con Georgieva. Están sentados uno al lado del otro y ella tiende la mano hacia... O sea, como pasando la mano por detrás de la silla de Caputo, ¿no? Pero vos ves, en la foto, vos ves dónde termina la manga del saco de Georgieva y no está la mano. Al punto que hubo una aclaración del Fondo Monetario que dijo que no se había hecho Photoshop en la foto. Ahora, es como preguntarse, ¿no será deliberado que en la foto no se vea la mano que según Caputo le echó Georgieva? La mano invisible. Bueno, en vísperas del encuentro en Río, Georgieva firmó una declaración sombría, no sobre la Argentina, sino sobre las perspectivas económicas globales, donde avisó un periodo prolongado de crecimiento anémico que profundice la pobreza y la desigualdad. Y dice que la creación de empleo y el crecimiento salarial lentos aumentan el desempleo estructural y reducen la proporción de los ingresos de un país que llega a los trabajadores, lo cual amplía la brecha entre quienes están en la cima y quienes están en la base de la escala de ingresos. Y mirá, ante este cuadro, ¿qué es lo que elogia Georgieva? La decisión de Brasil de darle prioridad a la lucha contra la desigualdad, la pobreza y el hambre en su gestión como presidente del G20 y el programa interno brasileño de Bolsa Familia de transferencia de efectivo a los vulnerables. Es decir, la Bolsa Familia brasileña que elogia a Georgieva son las bolsas que esconde Petovelo en la Argentina. O sea, elogia lo contrario de lo que se hace acá. Exactamente. Y entre las recomendaciones, Georgieva menciona que las políticas fiscales deben apoyar a los miembros más vulnerables de la sociedad y proteger los programas sociales. Es decir, de nuevo, lo contrario a lo que hacen aquí. Y también reclama una reforma tributaria progresiva que grave los ingresos de capital y la propiedad. Todo lo contrario de lo que hacen acá. Y además dice que el fondo ha comenzado a reconsiderar las sobretasas que le cobra a los países endeudados por encima de las restricciones técnicas, como el caso de la Argentina, porque encarecen los créditos. Ahora, con su habitual ligereza, Caputo se atribuyó en una declaración que hizo un medio de la Argentina haber planteado el tema. Pero la historia de ese tema es súper conocida. Quien lo planteó fue Cristina. Y ahora el Fondo Monetario se propone estudiarlo. Caputo, nada que ver.
Ahora, vamos a la economía argentina. En función de sus convicciones ideológicas, de sus prejuicios, en realidad, el gobierno de los hermanos Milei ha ido apagando uno por uno todos los motores de la economía. La idea básica es que sin déficit fiscal desaparece la emisión monetaria y con la emisión monetaria desaparece la inflación. Y los malabares financieros de Caputo, bueno, le traspasó al Tesoro la deuda que hasta entonces tenía el Banco Central como forma de cegar otra fuente de emisión. Bueno, el principal rubro de la demanda agregada global es el consumo. Es decir, el 70% de la demanda global es el consumo, que está totalmente paralizado por decisión explícita del gobierno. El 30% restante se reparte entre la inversión, tanto pública como privada, y las exportaciones, que ambas son afectadas por la paralización de la obra pública, el recorte de las transferencias a las provincias, la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios que se venden al exterior y la reticencia de las patronales agropecuarias a liquidar la parte de la cosecha que conservan en silo bolsas si no les mejoran el valor del dólar que perciben. Es posible que hoy, durante nuestro programa, cuando termine nuestro programa, este tema vuelva a tocarse, porque va a ir Milei a la sociedad rural y va a ser un discursito. El que estuvo, digamos, durante la semana anterior en la sociedad rural fue Caputo, y por supuesto le hicieron el pedido de siempre de suprimir las retenciones. Y dijo, y sí, me gustaría, dice, es un mal impuesto, dice, pero necesitamos ese ingreso fiscal. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia de esta frase de Caputo con las políticas de Onganía, de Alfonsín, de los Kirchner, de Macri y del doctor Fernández? A nadie le gustan las retenciones, y todos las cobran. Seguramente hay alguna razón estructural, ¿no?, para que gobernantes tan distintos. Bueno, en su docena de viajes al exterior, en lo que va de mandato, casi dos por mes, Milei se reunió con docenas de empresarios muy curiosos por conocer al fenómeno, pero que hasta ahora no han concretado inversiones en ningún rubro. Lejos de acrecentar las reservas, como ha comprometido con el Fondo Monetario a hacer, el Banco Central sigue perdiendo reservas por la apuesta de Caputo con plata ajena, que está rifando ese bien cada día más escaso como garantía de la bicicleta financiera de sus amigos que han vendido dólares, comprado pesos para realizar ganancias con la tasa de interés, esperando el momento para volver a cambiar, salir y realizar la ganancia y dejar el tendal en la Argentina, como ya pasó muchas otras veces. El argumento oficial es que esa intervención cambiaria controla la brecha entre el dólar oficial y los paralelos. Ahora, esa brecha se mantiene en torno al 40%, las reservas siguen cayendo y sube el riesgo crediticio del país. La semana pasada mencionamos la declaración del Foro de Economía y Trabajo, que textualmente dice: las reservas del Banco Central bajarán hasta que estos grandes especuladores puedan salir de la Argentina, llegando a un nivel de reservas mínimo que no deje otro camino que la renuncia de Caputo y su equipo económico para luego producir una mega devaluación con un mayor ajuste fiscal. Bueno, en 2001 esa fuga fue financiada con el megacanje y el blindaje. ¿Te acordás la frase famosa de La Rúa? Qué lindo es dar buenas noticias. Y en 2018 con el préstamo del Fondo Monetario. Bueno, ahora no hay, esa bolsa está cerrada, no le ponen un mango,
y el gobierno busca con creciente desesperación dónde obtener más deuda, porque esa es la única política invariable, más deuda. Bueno, con el gobierno de la Rúa hay una similitud. En aquel momento, igual que ahora, la inflación era muy baja. En aquel momento más baja todavía. Y de la Rúa se aferraba a eso, por eso no quiso hacer ninguna corrección cambiaria. Dijo, conmigo un peso vale un dólar, y se aferró a la convertibilidad hasta que se desmoronó todo. En cambio Macri, no. La inflación fue muy grande, y en ambos casos, digamos, se acabó el gobierno de la Rúa y la reelección de Macri. Bueno, el viernes, después de un par de días de incertidumbre, Caputo se encontró con Janet Yellen, que es su par de Estados Unidos, y con el segundo de Yellen, Jay Schoenbock, y también con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Ahora, pero canceló por falta de receptividad la cita que tenía con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein. En el portal oficialista Infoemba, el gobierno dejó trascender que está interesado en organizar un pool que incluya al Fondo Monetario, a esos bancos del sistema de Naciones Unidas y de la OEA, y a un grupo de bancos privados que le suministren entre 10 y 15 mil millones de dólares contra la garantía del oro del Banco Central y contra los mejores títulos que tiene en su cartera el propio Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Bueno, esto en la jerga financiera se denomina crédito repo. Repo es una abreviatura de reposición, de recompra. Recompra, sí. Ahora, para la gente menos sofisticada, esto es acudir a una casa de empeños con la joya de la familia, y si al terminar el plazo no lo devolvés, se quedan con lo que empeñaste. La respuesta de Georgieva fue apenas formal. La de Yellen fue seca y brevísima. Tuiteó que se había reunido con Caputo para hablar del progreso de la desinflación y de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables. Bueno, esta dureza contrasta con la versión de Caputo, que agradeció el inexistente apoyo de su interlocutora. Entonces, recapitulando, 100 dólares de los exportadores de cereales y derivados, con incertidumbre sobre los dólares que podría traer el blanqueo, 100 dólares en corto plazo por el régimen de incentivo a las grandes inversiones, 100 más dólares del Fondo Monetario. El horizonte al que se dirige Milei tiene el rostro de Donald Trump. En 2001, este es un recuerdo, no puedo olvidar de esto, el fugaz titular del Poder Ejecutivo, Adolfo Rodríguez Sá, el Adolfo, se ilusionó con el presunto apoyo que podría obtener del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. ¿Por qué? Porque las respectivas provincias de Bush y de Rodríguez Sá, Texas y San Luis, habían firmado un convenio por el que se declaraban estados hermanos. Qué delirio, perdón. Bueno, yo no me puedo olvidar la expresión de Guillermo Don, el gran politólogo argentino, cuando le comenté esta ilusión puntana. El mundo no es así, no funciona así. Ahora, no hace falta que alguien se proponga escarmentar a la Argentina como ocurrió hace dos décadas con la hermana de Freddy Krueger, ¿no? Basta con que le den a su gobierno el mismo trato que al resto del mundo para que esas burbujas de la imaginación se pinchen. Y en el mejor de los casos para ellos, si Trump volviera
a la Casa Blanca, les llevaría meses de 2025 instrumentar el socorro que anhelan los hermanos Milei. Ahora, antes pueden ocurrir otras cosas. Por ejemplo, hoy hay elecciones en Venezuela. Si la oposición se impusiera en esos comicios presidenciales y pusiera en pausa el experimento bolivariano, es altamente probable que el apoyo a la reconstrucción del sistema político del país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo asumiría prioridad sobre la distante Argentina. Ahora, además, desde hace varios días también se vislumbra la posibilidad de que Trump deba retirarse a Mar-a-Lago y por primera vez una mujer de color lo suceda al mando. El cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.